Alberto, soy propietaria de Capra, empresa que produce y procesa la carne de cabro, como los chorizos, las hamburguesas, jamón. Quiero en esta oportunidad darle gracias al Taller de Artes y Oficios por este evento, por tenernos en cuenta. Ha sido excelente, la venta han sido súper buenas y ojalá se pueda repetir estos eventos más seguido. Muy buenas tardes, mi nombre es María Beatriz Bacareo Pérez. Soy fundadora de la empresa Cacique Buratá, que la fábrica es en Guan, en la entrada del pueblo. Pues acá tenemos varios productos a base de leche de cabra, como lo son el sabajón, que es muy típico acá en la región, en Guane, acá en Barichara. Lo distribuimos por San Gil y cuando nos llaman les hacemos envíos a todo el país. Mi nombre es Celina Porra Sarmiento, vengo de Guane, pues soy la propietaria de la Prisco El Cucal. Y le saco el doble propósito a mis animalitos, que es la leche y la carne. Con la leche hago los derivados que son muy ricos, hago el cortado, el arequipe, el manjar, el sabajón, el yogur y kumis. Y quesito, hago el queso campesino y queso crema, y también vendo la lechecita con cola granulada, brandy miel y solita. Estoy muy agradecida con la Escuela Taller por darnos la oportunidad de estar aquí mostrando nuestros productos. De la Escuela Taller Cartagena, y el día de hoy les traigo canastas de yuca con carnero guisado en salsa de coco. Fue una preparación casi de 40 horas, porque se tuvo que adobar con ajo y algunas especies como la pimienta, pimienta picante, pimienta molida y otros, con cerveza negra, un poco de coco, panela y Coca-Cola. Buenos días, mi nombre es Luis Caterín Gallo, pertenezco a la Escuela Taller de Boyacá, ubicada en Tunja. Y lo que hicimos nosotros es sándwich de cabra, con un pan de ajo, con semillas de chía, y el cabro pues se sazonó o se marinó, con diferentes pimientas, con ajo y algunos ácidos como la naranja. Vengo de la ciudad de Popayán. El producto que hoy estoy demostrando es un mini tamal de chachafruto. Es muy típico allá en el regimiento de Cauca. Como ustedes pueden observar, aquí lo tengo. De la Escuela Taller Tumaco. Para presentarles el día de hoy tenemos unas mini cocadas, que es un plato muy típico de allá. Y unas canastas de plátano con el cocado de camarones. Vengo de Quito. Y el plato que les presento hoy es bolitas de yuca con costilla ahumada. Mi nombre es Karen Mejía, pertenezco a la Fundación Escuela Taller Barichara. Para el día de hoy traemos pizza con tocineta, tomate, queso de cabra y albahaca. Y por esta parte tenemos empanadas hojaldradas con queso de cabra y espinaca. Represento la Escuela Taller de Buenaventura.
El objetivo de nosotros al estar en esta, en este festival, en esta feria, es traer los principales cócteles que tenemos en el litoral pacífico colombiano. Hemos presentado 4 versiones de 4 frutas distintas, entre ellas está la guayaba arasá, la guayaba arrayán. Lo que ustedes van a degustar son cócteles que la base es leche de cabra y el biche, que es un destilado de caña muy típico de nuestra región. Como invitado para el Festival del Cabro aquí en Barichara. La experiencia ha sido única porque de la zona donde yo vengo no existe el cabro o no hay forma de acceder a la carne cabro. Así que fue algo totalmente nuevo, la gastronomía, las tradiciones, es algo muy hermoso, son experiencias que uno no tiene todo el tiempo, las puede obtener. Fue algo muy bello y me gustó mucho. Ha aprendido demasiado de su gastronomía, su cultura, tradiciones, y fue todo muy hermoso. La experiencia en este encuentro fue maravillosa, puesto que pudimos corroborar la importancia de la cocina del Pacífico colombiano, cómo se adapta y cómo es aceptada en buena manera, no solamente en este sector, sino en gran parte de Colombia. En esta oportunidad nosotros tuvimos el privilegio de traer una de nuestras bebidas tradicionales, que es cócteles tradicionales del Pacífico colombiano, en donde a través de 4 frutas, como el almirajó, la guayaba arasá, la guayaba arrayán y el borojó, pudimos hacer una mezcla entre lo que es el biche, que es la bebida tradicional del destilado de caña, y la leche de cabra tradicional de esta región. Todos los participantes les encantó los cócteles y eso me tiene muy contento y en espera de participar en próximas ferias y eventos de la ciudad. Vine aquí a este evento de Barichara, un pueblo muy hermoso, muy querida la gente. Este evento gastronómico es primera vez que vengo, me pareció espectacular. Bueno, muchos conocimientos, los chefs, muchos emplatajes nuevos. Nunca había hecho un emplataje con carne de cabro. Me gustó demasiado. La degustación que yo traje fue un tamal de chachafruto, regional de allá del Cauca.